Bien, pues aquí regresamos. Hubo un trabajo sensacional durante toda la semana, Jazz, y bueno, se hizo un trabajo no solamente ahí de cobertura, sino de grabación, absolutamente todo. Participaron varios municipios, ¿no? Varios municipios tenemos a Parral, tenemos Jiménez, Camargo. Realmente nos sorprende porque la comunidad chihuahuense en general está muy comprometida con este evento, con este magno evento que es la Claro. Universidad Nacional Chihuahua 2010. Pero ¿estás de acuerdo conmigo, Nico, que no hay nota que no tenga un toque de humor, un toque Claro. de color? Entonces. Sí, pues vamos a presentar a nuestro compañero que va a ser Mr. Color el día de hoy, a partir de, bueno, hasta el próximo 2 de mayo. Diego Nájera, el pollito, ¿verdad? ¿Cómo te dicen? El famoso pollito El estará con famoso nosotros, pollito. sí, con el color. Así que su primer trabajo y ya tuvimos el honor de etiquetarlo, de darle una, de poner una palomita. Excelente el trabajo, espero que lo disfruten. El recorrido de la antorcha olímpica para la llegada a esta sede, que es la casa del deporte en Chihuahua de los universitarios, que es, me refiero al Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas. Adelante, Diego, con tu reportaje de color, con la antorcha. Juárez. La primera cita que tuvo la antorcha fue en la ciudad de Juárez, donde se encendió la llama olímpica, recorriendo las principales avenidas de la ciudad. Fue emotivo todo el recorrido, ya que al ver a tanta gente acompañándonos, eso nos motivó a continuar con lo establecido. Casas Grandes. La comunidad Paquimé tomó parte del recorrido de la Antorcha Olímpica. Destacados deportistas de la región cubrieron una parte de la travesía de la antorcha. Cuauhtémoc. La antorcha olímpica universitaria fue paseada por los diferentes accesos de la región manzanera, donde participó una de las mayores atletas que ha dado Cuauhtémoc, Ruth Grajeda. La capital del mundo vistió los colores de la universidad al recibir la antorcha olímpica. Fue un gran recorrido el que formó parte de este evento. Los atletas y la población quedaron felices por el recorrido. También formó parte de este gran evento. Jiménez. La puerta de entrada al estado más grande de México fue parte del recorrido de la Antorcha Olímpica. Las diferentes autoridades estuvieron presentes y muy contentos de que los tomaran en cuenta en este gran recorrido universitario. Thank you.
La Perla del Desierto también fue una de las ciudades en donde el recorrido estuvo presente. Los habitantes estuvieron acompañando este magno evento en la ciudad. Delicias. Los vencedores fueron los que recibieron la antorcha antes de que el recorrido finalizara. Y por supuesto que la región. Y por supuesto que la región estuvo apoyando cada metro que recorría en su ciudad. Chihuahua, capital del estado más grande de la República Mexicana, el destino final del recorrido de la antorcha de la Universidad Nacional Chihuahua 2010. El recorrido de la antorcha fue muy emotivo por recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Después, para ser entregada a las autoridades de manos de atletas universitarios.